¿Qué tal, amigos de Contraplano? Bienvenidos una vez más a nuestro programa, al programa también que es de ustedes, porque lo que tenemos en común los cinéfilos es el cine. Así que, si les parece, acompáñennos en esta media hora a puro cine aquí en Contraplano. A los seres humanos nos encanta imaginar mundos posibles y mundos del futuro. Aquí en el siguiente informe que te hemos preparado en Contraplano vas a conocer lo mejor del siglo XXI en materia de ciencia ficción. El siglo XX fue la época de las guerras de las galaxias, los replicantes, los dinosaurios y los viajes espaciales. Películas que hicieron de la ciencia ficción uno de los géneros más populares del cine. Con la llegada del año 2000, llegaron nuevas películas y una nueva perspectiva de cómo ver el cine de ciencia ficción. Te invitamos a que te subas a nuestra nave espacial Contraplano y recorras con nosotros lo mejor de los últimos 17 años. La primera película que vamos a nombrar es Donnie Darko, un film de Richard Kelly que con una trama compleja nos cuenta la historia de Donnie, un joven conflictivo que una noche se encontrará con un aterrador conejo que le dirá la fecha exacta en que se termina el mundo. Un thriller psicológico para ver una y otra vez. Otra película que destaca por la complejidad de su trama es El Origen, film de Christopher Nolan encabezado por Leonardo DiCaprio y Ellen Page, que cuenta la historia de un agente secreto que se especializa en atacar el subconsciente humano. Por sus increíbles efectos especiales y producción en tercera dimensión, destacan en este siglo las producciones Avatar de James Cameron y Gravity del mexicano Alfonso Cuarón. Mientras Avatar nos lleva de paseo por un planeta no explorado, Gravedad nos muestra la desesperación de dos astronautas atrapados en el espacio exterior. Finalmente, más cerca del año donde nos encontramos, dos excelentes películas del género son Interstellar, dirigida también por Christopher Nolan, con un gran despliegue de efectos especiales y escenarios espectaculares, y Arrival, de Denis Villeneuve, que tiene quizás una de las tramas más originales en cuanto a películas que involucran vida extraterrestre. Así que, si alguna vez querés salir de tu sillón y viajar por el espacio, conocer nuevos planetas o darte una vuelta por el mundo de los sueños, ya sabes por dónde empezar. Llegan muchas películas del cine norteamericano a la Argentina. No todas, por supuesto, voy a decir una obviedad, no todas son buenas. De hecho, estadísticamente habría que decir que la mayoría no son buenas. Pero hay una mínima parte que son realmente muy, muy interesantes. De hecho, eso hay que decirlo, la cinematografía norteamericana, esa es otra obviedad, es una de las más fuertes del mundo. Y vale la pena romper muchos prejuicios y cada tanto atender a algunas de esas grandes películas que los críticos, los programadores o a veces la misma publicidad recomienda. O a veces incluso la misma academia, ¿no?, la que entrega los premios Oscar, recomienda. Una de estas películas que estuvo nominada recientemente es El Hilo Fantasma, de Paul Thomas Anderson. Una película que cuenta la historia de un diseñador de modas bastante quisquilloso, bastante perverso, por momentos, que se engancha o conquista de alguna manera a una moza con la que empiezan a convivir y a la que empieza a diseñarle vestidos. Es decir, de algún modo la empieza a utilizar como una suerte de maniquí. Y esto, digamos, esa definición me parece perfecta para la película porque no la trata como si fuera algo más que eso. Y la incluye dentro de su staff de costurera, ¿no?, de costureras que trabajan para él. Él no es un cualquier diseñador de moda, él diseña vestidos para gente famosa, gente muy importante, incluso miembros de la monarquía inglesa. La película sucede, transcurre en Londres, en un tiempo que no se especifica muy bien, pero es indefinido y se sugiere a partir de ciertas coordenadas que es en los años 50. Y la película gira alrededor de ese vínculo, el que él tiene con Alma, esta moza que se va a vivir con él y con la que después se casa. Es un vínculo muy
complejo, sobre todo por él, digamos, es una relación muy asimétrica la que se establece entre ellos dos, porque él maneja absolutamente todos los tiempos, maneja las condiciones y los límites de cada situación, y ella simplemente accede, hasta que no aguanta más. En ese tire y afloje, en esa tensión, en esa disputa de poder, bastante asimétrica, lo vuelvo a decir, que se establece entre ambos, se define gran parte del conflicto de la película. Es muy poderosa, muy potente en eso, las actuaciones de Daniel Day-Lewis, que actúa por segunda vez con Paul Thomas Anderson, después de aquella obra maestra que fue Petróleo Sangriento, pero también la actuación de Vicky Krabs, una actriz muy joven que genera un contrapunto perfecto con Daniel Day-Lewis, hacen que la película sea realmente muy fascinante, digamos, desde un punto de vista de lo que tiene que ver con la construcción de un personaje y los desvíos que una construcción sólida permite lograr. Pero también, y esto hay que decirlo, digamos, estamos hablando de una película realizada por un cineasta que es un gran cineasta. ¿A qué me refiero con esto? A que no es simplemente un buen cineasta, es uno de esos cineastas que, como el caso de Francis Ford Coppola, Stanley Kubrick o Orson Welles, plantean películas realmente ampulosas, ¿no? Grandilocuentes, potentes, a veces solemnes, y lo digo en todos los casos en el mejor de los sentidos posibles, ¿no? Hay como una conciencia de estar inscripto dentro de una tradición, de una gran tradición del cine clásico norteamericano, que se refleja en la seguridad con la que se van delineando los personajes, la seguridad con la que se van sucediendo una serie de situaciones conflictivas, y la seguridad con la que posiciona la cámara y con la que la mueve. Es, realmente hay momentos de mucha belleza y de mucho virtuosismo formal. La cámara va como dibujando una serie de coreografías visuales por la casa, que es el escenario principal de la película, pero también por otros escenarios que hacen que la película sea por momentos operística, ¿no? Una película grande, ¿no? A eso me refiero. Yo creo que estamos de vuelta, en este caso, ante una película quizás, no diría menor, pero quizás más pequeña en comparación con Magnolia, The Master o Petróleo Sangriento, otras del mismo director, pero que demuestran una vez más que estamos frente a uno de los grandes cineastas del cine del presente norteamericano de los últimos años y que vale la pena ver. Un último detalle, y es que la película quizás pueda llevarnos a la tentación de decir que es simplemente una suerte de transposición teatral, cosa que es en realidad un absurdo porque estamos hablando de una película que fue escrita para el Oscar, no es una adaptación teatral, pero sí que tiene ciertos elementos, el mismo espacio, los pocos personajes que hacen que nos puedan hacer pensar en esa suerte de coordenada y en esa otra disciplina artística. Es cierto, hay algo de eso, hay una presencia muy fuerte de los actores y del espacio, por momentos nos hace pensar en escenas de La vida conyugal de Bergman o Quién le teme a Virginia Woolf de Mike Nichols, y no es casual que nos haga pensar en esas películas porque justamente esos cineastas venían también del teatro. Bergman, Mike Nichols, tienen una fuerte formación teatral. Pero yo creo que es una película profundamente cinematográfica y una de las grandes de esta última camada del cine norteamericano. Whatever you do, do it carefully. El 100% de los gasoductos troncales ya están en obra o terminados. Entre todos, y con inmenso orgullo y alegría, pusimos en marcha el 100% de las obras de gasoductos troncales en la provincia, que representan una inversión de 890 millones de dólares, pagados enteramente por los cordobeses.
son 2.943 kilómetros de gasoductos que llegan a 228 localidades para llevar el gas natural al 97,8% de la población. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Secundarios tiene pasado, presente y futuro. Por eso te invitamos a participar de la audiencia pública en el Consejo Deliberante para la Regulación de las Fiestas Privadas. Podés inscribirte desde el 1 de abril en la presidencia del Consejo Deliberante. La audiencia va a ser en el Zoom del Colegio Normal Justo José de Urquiza el 20 de abril a las 9 de la mañana. Desde el 9 de agosto de 1980, marcando la agenda cotidiana de Río Cuarto y el sur de Córdoba. Diario Puntal, su diario regional, todos los días. Muchas veces cuando mirás una película, rápidamente te encariñás con un personaje. De repente, es tu personaje favorito. Pero ¿qué pasa? Quizás te lo vayan a matar. Así que, en el próximo informe que te ha preparado aquí mi compañera Constanza Benedetto, te vamos a tirar unos tips para que estés prevenido. Si sos habitué del cine y las series, probablemente ya sufriste la traumática pérdida de alguno de tus personajes preferidos. Si te gusta Game of Thrones, seguro ya estás curado de espanto. Pero, si todavía no estás listo para seguir perdiendo a tus queridos personajes ficcionales, Contraplano te ayuda para que vayas preparándote para lo inevitable. ¿Cómo saber si mi personaje preferido se está por morir? Alerta que esto está llenísimo de spoilers. Si tu personaje es alguien muy importante para el protagonista y su muerte significaría un impulso en la trama. Así como suena, es como terminó la vida de la esposa de Brad Pitt en la película Seven, Rachel Dawes en The Dark Knight o la esposa del protagonista de Memento. Estar románticamente involucrada con protagonistas es una mala señal en general. Tu personaje acaba de contarnos lo que quiere para su futuro. ¿Se acuerdan cuando Sirius Black le promete a Harry Potter que se irán a vivir juntos y después se muere? Esto funciona así. Si el personaje nos contó qué planes tiene, es 100% probable que no viva para volver a contarlos. Tu personaje es el mentor del protagonista. Dumbledore, Han Solo, Obi-Wan Kenobi. Todos grandes maestros que murieron trágicamente para que la trama avance. Si te gusta ese personaje anciano y sabio, podés ir pensando en qué homenaje triste le querés hacer. A tu personaje lo interpreta uno de esos actores. Sean Bean, Leonardo DiCaprio, Vincent Price y John Hurt. Todos actores peligrosos para encariñarse, porque es extremadamente probable que terminen muertos. Especialmente John Hurt, cuyo conteo de muertes en la pantalla es de 43. Tu personaje empezó a toser de la nada. Normalmente, cuando estamos resfriados, no vamos al médico. Pero si tu personaje favorito empezó a toser, es muy importante que alguien le diga que vea a un doctor lo antes posible, si no quiere terminar como Satín, el personaje de Nicole Kidman en Moulin Rouge. La semana pasada comenzamos en Contraplano un recorrido por la historia del cine. Empezamos, por supuesto, por el nacimiento del cine. Y ahora vamos a contarte cómo fue el origen de la narración. ¿Quién fue el primer narrador? Entrar a una sala de cine o ponerle play a cualquier reproductor para que empiece a desfilar una película es activar una serie de expectativas. Es imposible no hacerse de una idea previa, no preparar la mente y el cuerpo. Los ojos y los oídos nunca son vírgenes. Siempre imaginamos cómo será la película, qué sucederá después o cómo terminará, cuál imagen suplantará la anterior y cuál reemplazará a esta última. A veces el espectador cae en un abismo y su percepción lo envuelve hasta hacerle olvidar que está frente a una imagen bidimensional. El cine, se suele decir, es un arte impuro, porque absorbe las tradiciones de las otras artes. Está claro que es así, y está claro también que más allá de las pretensiones de las vanguardias, el cine se constituyó desde el principio como un artefacto narrativo, como una máquina que cuenta historias.
El entramado de imágenes y sonidos no siempre se ordena según la lógica de un relato, pero es imposible negar que es la lógica que terminó ganando. No importa, como dice Borges, que sea siempre la misma historia. La repetición no genera un placer menor. Algunas de las primeras imágenes de la historia del cine tenían una cierta voluntad narrativa. El cine fue desde el inicio más deudor de la literatura o del teatro que de la pintura o la música. La industria se formó alrededor de los relatos y, como se sabe, los primeros y más fuertes narradores fueron norteamericanos. A uno de ellos, David Griffith, se le adjudica la responsabilidad de haber inventado un modo de encadenar las imágenes para que armaran una historia comprensible, clara, equilibrada, según los parámetros del arte clásico. Con el Nacimiento de una Nación, de 1915, Griffith se convirtió en el padre del relato clásico. Algunos historiadores dirán que no fue el primero y que otros cineastas de aquella época primitiva podrían ocupar al menos una parte de ese podio. Lo mismo se puede decir de los inventores del cine, los hermanos Lumière, que patentaron un invento que fue el resultado de otros inventos anteriores. Pero en el Nacimiento de una Nación ya están presentes los trucos, las relaciones entre imágenes que definirían un modo clásico de contar y sobre todo una voluntad. La voluntad de absorber al espectador para que se olvide de su condición y se convierta en un personaje más del flujo de imágenes que desfila frente a sus ojos. Desde el 9 de agosto de 1980, marcando la agenda cotidiana de Río Cuarto y el sur de Córdoba. Diario Puntal, su diario regional, todos los días. Secundarios tiene pasado, presente y futuro. Por eso te invitamos a participar de la audiencia pública en el Consejo Deliberantes para la Regulación de las Fiestas Privadas. Podés inscribirte desde el 1 de abril en la presidencia del Consejo Deliberante. La audiencia va a ser en el Zoom del Colegio Normal Justo José de Urquiza el 20 de abril a las 9 de la mañana. El gobierno de la provincia de Córdoba informa que en abril la facturación del agua y la luz tendrá modificaciones en beneficio de los usuarios. Con la nueva resolución del ARSEP dictada recientemente, los usuarios de energía eléctrica y agua de nuestra provincia dejarán de abonar en sus facturas cargos ajenos al consumo particular. A partir de abril, las prestatarias deberán modificar las facturas y tendrán que cobrar solo el monto equivalente al uso del servicio, sin percibir tasas, contribuciones municipales u otros servicios que incorporan las cooperativas en el interior provincial. Esta resolución del ente regulador de servicios públicos se enmarca en el consenso fiscal propuesto por Nación y aprobado con mayoría en nuestra legislatura. Las cooperativas y municipios podrán cobrar las tasas que consideren, pero no en las facturas de agua ni de luz. Gobierno de la provincia de Córdoba. No puede fallar, nazi y dinosaurio. Es lo que todos queremos ver en el cine, la verdad. Sí. No... Me da un mate. Está re frío. No importa. Te vas a hacer mal la panza. Después limpio yo el baño, ¿ok? Sí. Ah. Te voy a hacer un poco. Pero. ¿Rodri? ¡Rodri! ¡Rodri!
El cine de ciencia ficción nos pone en contacto con todo aquello que el futuro nos va a deparar de la mano de la ciencia. Muchas veces de la mano de alguna ansiedad o miedo intrínseco al ser humano. El miedo a lo desconocido. A los que nos gusta el cine de ciencia ficción, básicamente es porque nos gusta saber qué nos va a deparar el futuro. Desde que el hombre se animó a mirar hacia arriba, ver el cielo, las estrellas, y a preguntarse, ¿estaremos solos? Una ansiedad, una inseguridad repentina vino hacia él. En el año 1979, el director británico Ridley Scott se animó a contestar esta pregunta, justamente por medio de la ciencia ficción y del terror, en la película que se tituló Alien. Esta película nos puso en contacto de lo desconocido, nos hizo pensar que estos seres de otras galaxias no tienen por qué ser necesariamente buenos o amistosos. Más bien, todo lo contrario. La historia de Alien nos cuenta la misión de la nave Nostromo, que trae de vuelta hacia la Tierra a una tripulación que se encarga de transportar minerales. La película comienza con el despertar después del sueño inducido, porque han pasado varios meses a bordo de esta nave, para enterarse que en realidad falta mucho para llegar hacia el destino, que es la Tierra, y que la nave los ha despertado porque ha encontrado una señal de origen desconocido en el espacio y que podría referirse a una señal de socorro. No tardará mucho hasta que dentro de esa nave se desencadene el horror que será trasladado a la nave de estos astronautas. Dentro de la nave, los tripulantes no tardarán en darse cuenta de que este octavo pasajero es realmente un monstruo alienígena que les va a dar caza uno por uno. La actriz que dio vida a la suboficial Ellen Ripley se trató de Sigourney Weaver, una actriz prácticamente debutante que realizó una interpretación bastante creíble, supo transmitir el horror a lo desconocido en el espacio y el horror a la criatura, al alien. Por otro lado, todo lo que tenía que ver con respecto a la ambientación alienígena, a los elementos alienígenos, al mismo monstruo, se encargó el diseñador, escultor H.R. Giger, dando una particular impronta al monstruo, a la nave del monstruo, con este aspecto orgánico y hasta sexual que transmitía el monstruo alien. Estos dos diseños combinados dieron por resultado la auténtica apariencia opresiva que presenta la película, que, bueno, por la cual la reconocemos a Alien. Una de las decisiones más sabias que tomó el director fue la de no mostrar al Alien de manera completa, sino hasta el final, y en muy contadas ocasiones, bajo sombras, apenas sugiriendo al monstruo en pantallazos rápidos. Eso hizo que la sensación de miedo ante este monstruo fuera y se disparara por los cielos. El éxito de esta película logró que tuviera, por supuesto, sus secuelas, empezando por Aliens, que fue dirigida por James Cameron, el director de las Terminator, para posteriormente seguir con Alien 3, dirigida por David Fincher, y Alien la Resurrección, en este caso bajo el mando del francés que dirigió la película tan conocida por nosotros, Amélie, Jean-Pierre Jeunet. Posteriormente harían un entrecruzamiento, un crossover con la saga Depredador, que la verdad tuvo un resultado bastante pobre. Y en los últimos tiempos, Ridley Scott retomó el universo de Alien, por un lado con esta secuela que se llamó Prometeo, y hace apenas un año con Alien Covenant. Yo les propongo que se aventuren a ver esta ciencia ficción de la vieja escuela, en donde no había CGI, efectos por computadoras como hay hoy en día, sino que se usaban escenarios reales, una verdadera obra artesanal por parte del equipo de diseño y artístico, y experimenten el miedo a lo desconocido. Alien ha pasado aquí por Contraplano.
Amigos, hemos llegado una vez más al final del programa. Les agradecemos que hayan estado ahí del otro lado acompañándonos a nosotros en esto que nos gusta tanto, el cine. Ya saben, si quieren seguir viendo, disfrutando de los contenidos de Contraplano, acérquense por el Facebook, por la página, que allí van a encontrar mucho, pero mucho más sobre el cine. Agradezco a Sequest por las remeras hermosísimas que me permiten usar aquí en el programa. Y bueno, no queda más que decirles chau y nos vemos. Hasta la próxima. Y en solo dos intentos que tenemos todos ¡Contense, me distrajiste! No, es que yo te digo, yo veo Black Mirror y me asusto y me borro de todas las redes sociales. You fucking, como Christian Bale, you fucking bitch. Yo conseguí este papel de conductor después de que vos, Marcos, me hiciste el casting sábana. Y hemos llegado al final del programa. Lamentablemente te tenemos que dejar. Pero seguramente ya te ha dejado mucha gente en tu vida, como tus exparejas.